El Club Esportiu Hospitalet ja ha començat la pretemporada que va donar inici el passat diumenge amb un partit contra la Canonja que va quedar en empat. L'equip ja entrena per preparar la propera temporada, sobretot fent èmfasi en el treball físic. Bueno, ahora en pretemporada la verdad que intentamos pues trabajar sobre todo a nivel físico, ¿no? Entrenamientos de físico, cohesión de grupo un poquito, ya que llevamos días pues que no estamos juntos, aparte con el tema del COVID pues ya no nos juntamos a hacer cenas de equipo como antes tan habitualmente, y pues intentamos trabajar el físico, la cohesión de grupo y tema de, por ejemplo, táctica de campo, y eso de momento hasta final de pretemporada no lo tocamos. Des del club afronten la nova temporada amb ganes i optimisme, tot i que la descriuen com a llarga, ja que tindrà el doble de jornades que la de l'any passat. L'equip local comptarà enguany amb dues incorporacions a la plantilla que ja s'estan entrenant amb els seus companys. Bueno, la verdad que a día de hoy solo hemos incorporado a dos jugadores, a Jorge y Albert Huertas, que bueno, vienen de la Floresta, Juan de central y de lateral izquierdo, y bueno, estamos la verdad intentando reforzar las posiciones que más nos han cogido los últimos años, sobre todo por tema de lesiones, porque no contamos con igual gente de aquí que juegue en esa zona, y siempre hemos estado la verdad poniendo parches, tapando. La gente se ha esforzado obviamente, pero este año pues con la baja que tuvimos de Guti, que era un jugador muy importante para nosotros, pues decidimos reforzarnos y reforzar también la zona del central, que llevamos años que también íbamos muy justos. A més d'estar marcada per les restriccions de la Covid encara vigents als esports de competició, la temporada 2021-2022 es caracteritzarà per la quantitat de derbis que es disputaran, ja que el futbol base també comptarà amb un equip a tercera catalana. Este año pues aparte del Miami, que es derbi en Mont-roig, que también al final lo tenemos en cuenta como derbi, pues se suma el fútbol base. Pero bueno, será un derbi un pelín diferente, porque al final sí que somos todos del pueblo. Es un derbi un poco más complicado a nivel de que la gente de Miami pues también son compañeros nuestros y amigos, hemos jugado juntos, los jugadores entre ellos han jugado juntos, y esto es un poco diferente porque son gente más joven que acaban de salir de juvenil casi todos. Y bueno, al final han sido compañeros y son todos amigos, por lo tanto será una cosa un poco diferente. Tant els jugadors com el cos tècnic valoren positivament l'inici de la pretemporada i destaquen la forma física amb la que arriben després del mes de parada per l'estiu. Una forma física que esperen millorar per arribar en les millors condicions a l'inici de temporada, que serà el 19 de setembre.